14 de julio del 2016. Los activistas del Frente de la Resistencia aquí en Ciudad Ávila nos reunimos para recordar los mártires asesinados por la dictadura Castro comunista el 13 de julio de esta fecha, pero del año 1994, siendo homenaje con ofrendas florales a aquellas personas que buscaban el sueño de libertad y no lo pudieron alcanzar en el fatídico día de enseñamiento de la dictadura. Este 13 de julio es un día triste en la historia de Cuba por la violencia del castrismo. Tal parece que la dictadura ha querido marcar con ensañamiento este día, ejecutando en esta fecha, en diferentes años, a personas que de una forma u otra han sido víctimas del odio castrista. Con dolor recordamos los 23 presos políticos ejecutados sumariamente el 13 de julio del 63 por la segunda causa del escambray en Manaca, el fusilamiento de los 4 militares este mismo día, pero del año 1989, y el más sangriento de todos, el más reciente, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en la madrugada del 13 de julio de 1994, donde murieron 37 personas, de 68 que iban a bordo, entre ellos 10 niños menores, dolidos, pero con la firme convicción de acabar con la dictadura Castro comunista. Nos sumamos al dolor de los familiares, amigos de las víctimas de aquella masacre, arrojándole flores al río. Participamos en dicha actividad. Moralma Fleitas Escalona. Homérica Hermanata Carlos. Yolensi Pérez Ferrer. Y quienes habla desde Campató y Majagua, Ciudadana, Luis Enrique Herrera, representante del Movimiento Pedro Olivo Itel y el Frente de los Zapatos Amarillos.